Hello and good evening, ladies and gentlemen. Can you hear me? Yes, teacher. Good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm doing just great. My camera is not working well. But we're here doing our best. Welcome, everybody. Welcome, everybody, to the class. Welcome, welcome, welcome. Good evening. Good Hi, teacher. evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Thank you for connecting. Thank you for connecting. How are you? How are you? How was your day today? Have a I'm good fine, day. teacher. I'm fine, teacher, and you? Man, it's going great. It's going great. Thank you for asking. Okay, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos ahí. Bienvenidos todos, bienvenidos chicos, ladies and gentlemen. Thank you for connecting to the class on time. Siempre ustedes ahí bien puntualitos con la cita que tienen, ¿verdad? Quiero agradecerles por eso. Ok, y pues vamos a hablar un poquito de lo que vimos ayer. A ver, ¿qué vimos el día de ayer? ¿Quién se acuerda? What do you remember from yesterday's class? Ajá. Hablamos ayer, hablamos de las WH question. WH questions, yes, that's correct, Mr. Belloso. Ayer estábamos hablando de las WH questions. Aprendimos cómo hacer preguntas, yes, no questions. Yes, aprendimos. Very well, very well. Entonces, hagamos un pequeño repaso ahí con las preguntas que me han dicho en el WhatsApp. Permítanme. Okay, perfecto. Entonces, quiero ver acá en su chat, a ver qué tenemos. Desde ayer en la noche, ¿verdad? Comenzaron ustedes a dispararme ahí todos los ejemplos. Me encantó eso, esa proactividad, ese compromiso. Así que comenzamos con los que desde ayer pusieron sus questions. Vamos a ver errores rapidito en los primeros 10, 15 minutos. Veamos. We finished the class yesterday y vino pues Elizabeth y puso, why are you not in class? Why are you not in class? Está bien, ¿verdad? Está bien porque estamos usando la WH word y estamos usando el verb to be, muy bien. Solo que es una pregunta negativa, ¿verdad? Es una pregunta negativa. Thank you, Elizabeth. What are you doing right now? Bueno, William, en este caso, no sé si está William ya, pero en este caso, ese es otro tipo de pregunta, ¿verdad? Es como ya ir a futuro. Why are you doing, o presente continuo es este. What are you doing right now? ¿Qué estás haciendo en este momento? Esto lo verán más adelante, ¿verdad? Cuando ya dominen el tiempo presente para rutinas. Y no llevaba, pues, ING en el ejemplo. Entonces, en el ejemplo, tiene que ser todos los verbos en su forma base. En este caso, el verbo to be, is. Are, en este caso, what are you doing? Es presente continuo. Why are you so happy? Este sí. Muy bien, este fue Ricardo, ¿verdad? Why are you so happy? ¿Cómo contestamos una pregunta con why? ¿Cómo comenzamos? ¿Quién sabe? Because. Correcto, muy bien. Comenzamos con because. Why es por qué,
para preguntar. Y because es porque, para explicar, ¿verdad? Because. Why are you so happy? Because I am alive. Because I am healthy. Thank you, Rick. Tenemos, when is your marriage? ¿Cuándo es tu boda? When is your marriage? Where are you going to the gym? Fíjate que ahí está la pregunta y está la respuesta, Marieli. Tendríamos que quitar el gym, ¿verdad? Y solo poner, where are you going? Y otra vez aparece el ing. Puedes preguntar, ¿dónde está algo o dónde están otras cosas? El gym. Right? Puedes decir, where is the gym? Ajá, correcto. Where is the gym? Ahí sí. Patricia dice, what is your job? Muy bien. What is your job? ¿Cuál es tu trabajo? Well, I am an English teacher. Tiffany, when is your birthday? Muy bien. ¿Cuándo es tu cumple? When is your birthday? Danny says, who is your English teacher? Muy buena pregunta. Cero observaciones. Si no les observo nada, es porque están perfectos. August says, when are you coming to the house? No, 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 no. That's no, no. Porque estás usando ING. Ahí estás metiéndote ya en otro tiempo. En otro tiempo sí tendría que estar correcto. Pero ahorita estamos en simple present. What is your favorite place to visit? ¿Esto está bien? Excelente, Sabrina. What is your favorite place to visit? My favorite place to visit is the volcano. Or maybe the forest. What about you? Gabriel says, what is your favorite color? Muy bien. My favorite color is gray. And you? Miss Peralta says, why do you like to teach English? Woo-hoo! Why do I love? Le voy a dar love. Definitely. Definitely. Why do you like to teach English? I don't like it, guys. I love it. I love it. No me gusta. Me encanta. ¿Y why? Well, why? Because I want to help other people to become bilingual. Porque quiero ayudar a otras personas a que sean bilingües y a que expandan sus oportunidades en todo sentido, ¿verdad? So, when is the next bus? Muy bien, Gaby. That's correct. That's correct. Good job. Where do you live? Oh, excellent, excellent, Ellie. I live in San Salvador. And you? Why do you like... Ahí vamos a poner to study. Why do you like to study? En medio de los dos verbos ahí, por favor. Why do you like to study? Which do you prefer? ¿Está bien? Okay. Bueno, estos ya son de información. Ya nadie envió más. Veamos. Voy a enviar mío, teacher. Ah, pues ya va a caer ahí. What time is it? What time is it? ¿Eso está bien? What time is it? ¿Qué hora es? Mm-hmm. Well, what time is it, guys? What time is it? Mm-hmm. Huh? What time is it? It's 8 o'clock. Actually, it's 8:08 p.m. P.M. Mm-hmm. Okay. Inglés corporativo. Where do you work? Dios cuida de mí, decía. Ese works que me puso ahí, Miss, sin la S, ¿verdad? Ah. ¿O quién me lo puso? Here. ¿Quién es Dios cuida de mí? Ah. Así dice, Dios cuida de mí. Ah, Wilfredo, teacher. Wilfredo, ok. Sí. Luego dice, veamos. Ahí está, eso es todo. Eso es todo, ya no hay más, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que me quedaron a deber ahí algunos. Sí. Vamos a irnos entonces al attendance, ladies and gentlemen, para adentrarnos a nuevo contenido este día. Let me check. Tenemos a Amalia Gabriela Pérez Argueta. Are you in the house? Daniel Enrique Martínez Velázquez, are you in? Yes, I'm here.
Welcome to the class, sir. And Elena Marisol Peralta Amador. I'm here, teacher. Good evening, Elena. Enrique Aurelio Solís Martínez. Presente, teacher. Welcome to the class. Hazer Rocío Pastrán de Enríquez. Ileana Elizabeth Hernández Juárez. Jacqueline Elizabeth Cayos Rivas. I'm here, teacher. I'm good here. Evening. Good evening, Miss Liana. How are you? I'm Pisces. Excellent. Jacqueline Elizabeth Cayos Rivas, are you there? All right. Jonathan Levy Gámez Abarca. Present, teacher. There you go. There you go. Representing the boys, huh? Jose yeah. Augusto Hernandez Fernandez, are you there? Ay, perdimos un punto ahí. Veamos, Karen Jamilet Pérez Martínez. Absent. Lilian Elizabeth Aguilar Hamburger. María Elizabeth de la O Maldonado. I'm here, teacher. Okay, Miss Hamburger and Miss Maldonado in the house. Marlon David Peraza Chiquillo. Present, teacher. How are you, Marlon? All right, me dejaste en visto. Marvin Nibardo Escobar. Present, teacher. Excellent, Marvin. Mauricio Enrique Crespin López. Melida Guadalupe Canales Cruz. Present, teacher. How are you, Melida? I'm fine. What about you? Woohoo! Bueno. Doing super duper. Thank you for asking. Esa es la actitud. All right, Melida. I love it. Let's go with Natalia Beatriz Flores Mejia. Are you there? Present, teacher. All right. How are you, Natalia? Teacher. Yes, sir. Soy Augusto. Se me había ido la señal, pero no, no sé si August, ya me mencionó. August, así tú comienzas tu nombre. Ese es tu primer nombre. José Augusto. Joseph, Joseph Augusto. Hey, how are you, August? I'm fine, and you? I'm very happy today. Are you ready for the class? Yes, teacher, bueno. Yes, teacher. I'm ready, I am ready. Está bien, me llega, es la actitud siempre ahí tratando, ¿verdad? Vaya, el teléfono ahí te están llamando. Ponerle mute. Neri Gabriel Villegram Sandoval. Patricia Yamilet Martínez Landaverde. Present. Ricardo Belloso Ruiz. Presente, teacher. Hey, what's going on, Rick? So-so. Really? Yes. Are you ready for that participation, for showing your participation as every day, huh? I don't understand you. Los pongo a prueba, ¿verdad? No, Rick, te digo que estás listo para mostrar esa participación como todos los días. Yes, I'm ready, profe. Ah, más de alguno me ha de haber entendido eso. Vamos a ver, Sabrina Itzel Hueso Peralta. I'm here, teacher. Hi, Sabri, how are you? I'm fine, thank you. And you? Super duper. Thank you for asking. Stephanie Daniela Maltes Vázquez. Present, teacher. Super. Tamar Alexandra Portillo Melara. Present, teacher. Tatiana Lizeth Ramos Gómez. Present, teacher. All right, Tati. Yeah. Tiffany Guadalupe Martinez Mendez. Present. How are you, Tiff? Very good. Very good. And you? You sound very good. I am very good, too. Thank you for asking. All right, Veronica Abigail Martinez de Reyes. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Wilfredo Bonilla Álvarez. Present, teacher. There you go. William Benjamin Clara Galdames. Present, teacher. How are you, Will? Fine, and you?
Ready, I'm ready for you. I'm waiting for you, okay? I'm driving in this moment. Oh, be careful. Be careful with the traffic. Yeah, yeah. All right, Yesenia Elizabeth Cañas Pascual. Ya se sienten ustedes así que les están llamando ya para ir a recoger su diploma de avanzado, ¿verdad, chicos? Ajá. It's like graduation. Este es el primer paso, right? Es el primer paso, así que a estar motivado siempre. All right. So, vamos entonces a dar inicio. Let me just share my screen. Hopefully, today we don't have any issues. Perdone, miss. No se preocupe, miss, que luego vamos a pasar la asistencia de nuevo. No worries. Me estoy conectando un poquito tarde porque estoy en laboratorio de la universidad y estoy saliendo 8:15. Vaya, queremos que se multiplique, miss. Yo la necesito aquí también. Divídase. Necesitamos dos como usted. Sí, lo que pasa es que los laboratorios tienen tiempo, entonces no me puedo prolongar. No, yo entiendo, miss, no, yo entiendo, no worries, no worries. Tiene suerte que usted tiene un teacher bien comprensible, oiga, pero siempre hay que, cuando usted tenga la oportunidad, siempre la hora completa para que eso le sume en su attendance. Acuérdense que la attendance al final va marcándose, ¿verdad? Les va subiendo, y tienen que tener por lo menos un 80%. Si no, no pasan, chicos, ¿ok? Y, ojo, que ya me acordé también lo de la plataforma. Me están diciendo que se los recuerde a diario. Así que, por favor, let's work on it. Y nos... Por favor, porque... Diga, diga, diga. Tell me, tell me. Excuse me. Alguien habló. Ok. Vámonos al lesson objective. In this class, you will learn how to use prepositions. A ver, repitamos. Prepositions. Prepositions. Las preposiciones, guys. Hay que ponerlas aparte. Yo les aconsejo que lleven un cuadernito, ¿verdad? Aparte donde ustedes vayan apuntando todos sus verbos nuevos, donde ustedes vayan apuntando todas esas, los lugares, donde ustedes apunten todos los adjetivos, tipo un bachillerato stop, ¿verdad? Una columna para cada cosa y tú vas llevando un orden en tu aprendizaje. Por ejemplo, ahorita vamos a aprender prepositions. Entre más preposiciones ustedes se aprendan, guys, créanmelo, que les van a dar muchas más aperturas, muchas más formas para ustedes expresarse. Entonces, no me ignoren las prepositions. Cada preposition tiene, wow, un uso genial. Así que take that into consideration. Ahora vamos a ver prepositions in order to describe location. Hay preposiciones de tiempo, guys. Hay preposiciones de lugar, right? Position. Y ahora vamos a ver location. ¿Ok? En este caso lo vamos a ver con diferentes objetos. Alrighty. Recuerden, si tienen preguntas, me las guardan ahí al final del video. Let's watch it. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the
box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did to describe the location. Okay, one more Hi, time. Everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some the question. Alrighty, guys, let's go over the prepositions. Let's repeat after me. Todos los que no tengan interferencia de sonido, ¿verdad? Los que tienen ahí música o cosas así, pues no pueden participar de la pronunciación. Let's go. Repeat. In. 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 Labios in. Abiertos, ¿verdad? In. 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 La otra se dice, vamos a pronunciarla una en una y luego ya en forma nativa, ¿ok? Se dice in. Front of. De nuevo, in front of. In front of. Ahora, a la hora de ya expresarlo, tratamos de link the sounds, que es como unir los sonidos, y vamos a decir in front of. 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 Que sería enfrente, ¿verdad? In significa adentro, dentro de un lugar, adentro de algo. In front of es enfrente de algo, ¿ok? Repeat, in front of. In front of. In front of. Next sería behind. 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 On. 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 A ver, antes de irnos a... Antes de irnos a... On. Behind, que significa atrás. ¿Ok? Atrás. Repeat. Behind. 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 Okay. Sería atrás. Ok, ahora on. On, labios abiertos. On. 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 Encima. Significa que está el objeto, pues, en contacto con otra superficie. Right. Entonces, está encima de otro objeto, por decirles algo. On. No hay un espacio on. Entre ellos, right? On. Okay.
Next sería next to. Next to. A ver, next. Next to, que significa a la par de. A la par de. Okay. Repeat. Next to. Next to. Okay. Ahora, vámonos con la última preposición de esta clase, sería under. Repeat, under. 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 Sería debajo, right? Ahora, debajo es como lo opuesto de on, ¿verdad? On, que era encima, pues under es debajo. Under. Under. Y si se fijan, guys, en la pregunta y en la respuesta, vámonos a la pregunta, dice, llaves, que es el objeto que estamos ahorita asociando, se dice keys, con una vibración, ¿verdad? Keys, al final, como haciendo la Z, keys, para que no suene como beso, ¿verdad? Porque beso es keys. Entonces, llaves, keys. A ver todos, keys. Keys. Una llave con artículo sería a key. A key. Una llave. Varias llaves. Keys. Keys. Entonces, la pregunta con WH word es con where. ¿Quién se acuerda la pregunta con WH word where? ¿Qué significaba? ¿Dónde? ¿Dónde? Es correcto. ¿Dónde? Entonces, where are the keys? Uso el verbo to be porque keys está en plural. Son dos llaves, right? Y si se fijan, hay un artículo que estoy ahí resaltando. ¿Quién me dice qué artículo es? El di o de, no sé cómo se dice. Uy, casi decía las tres pronunciaciones de un solo, mis. ¿Otra vez? Di. Esa es una. De. D es la otra. Te falta una. Te ganas un punto ya para el examen. Ay, no. sí, lleva tres pronunciaciones. ¿Y se acuerdan que cuando les mostraba los articles, no enfatizamos en D? Enfatizamos en A y AN, que significan uno o una. ¿Ok? Entonces, D, DA, o D. A ver, todos. De. Y la última, di. Di. Ahora, de y da se pueden decir de cualquier forma, right? En cualquier contexto. Usualmente decimos di cuando la palabra siguiente al artículo de, ¿verdad? Lleva una vocal. Por ejemplo, option, que significa opción, ¿verdad? Voy a decir the option. The option. Oportunidad, que se dice opportunity. A ver, todos, opportunity. Opportunity. Voy a decir la oportunidad, voy a decir the opportunity. The opportunity. Si no, pues se usa como the or the. No hay problema que ustedes hagan cualquiera de las tres pronunciaciones. No hay problema. Ahora, el significado en Spanish. ¿Quién me dice? Las dos. Las y los. O el, la. Excelente. Son cuatro significados. En singular, el o sí. La. Ajá. Y en plural, los. Los. Y las. Y las. Imagínense en español para decir algo, él, ¿verdad? La, ¿verdad? Para decir los en plural, las, pero en inglés todo eso es la misma palabra. De. Entonces es más fácil el inglés, guys. Vaya, entonces fíjense. Antes de, cuando usamos la preposición, siempre tenemos que usar el artículo de. ¿Ok? Por ejemplo, decimos, ¿dónde están las llaves? Where are the keys? Repeat, guys. Where are the keys? Where are the keys? Where
Where are the keys? Otra vez. Where are the keys? Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Voy a decir las llaves y las se dice de. El, la, los y las en inglés se dice de. De. The keys are in the book. ¿Vean? The keys are in the box. Repeat, guys. The keys are in the box. The keys are in the box. The keys are in the box. Las llaves están adentro dentro de la caja. Ahora acá. Where are the keys? The keys are in the box. No, in the box era aquí, Rick. Aquí era in the box. Aquí estamos ahorita en la otra, enfrente. The keys are in front of the box. In front of what, Wilfredo? In front of what? ¿En frente de qué? In front of the box. Correcto. In front of the box. In front of the box. All right, all right. Siempre después de la preposición. Vean acá, in the box. Voy a decir in the box. In the. Repitan, in the. In the. In the. In front of the. In front of the. In front of the. A ver, cinco veces. In front of the. 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 Excelente. Hey, sir, are you online? ¿Qué? Ok. All right. Behind the. Repeat, behind the. Behind the. Estoy como diciendo atrás de la, behind the TV, behind the box, behind the bed, behind the table. Repeat, on the, on the box. Aquí, next to the, under the, puro bebé, ¿verdad, chicos? Palabra por palabra, los llevo. Under the, debajo de la. Under the box. Ahora les pregunto: Where are the keys? The keys are in the box. Thank you. Now, where are the keys? The keys are on the box. Excellent. Now, where are the keys, guys? Where are the keys? The keys are on the box. Okay. Under the box. The keys are under the box. Las llaves están debajo de la caja. Okay, where are the keys here? Tell me, where are the keys? The keys are behind the box. Oí que alguien me dijo, behind in the box. Me dijo, no, ahí me están diciendo dos preposiciones. Me están mandando enfrente y me están mandando adentro. No, right? So, solo es una preposición. Behind the box. Behind the box. No me hagan ahí una mezcla. Tranquilos. Here. Where are the keys? The keys are on the box. Danny dice, teacher, what is the different sound of keys and kiss? A ver, beso, kiss. Repeat, guys, un beso, ¿cómo sería? Kiss. Un beso. Kiss. Sí puedes decir el número, one kiss, es correcto, me llega. Pero con artículo, ¿cómo sería?
A kiss. Como give me a kiss, ¿verdad? Dame un beso. Give me a kiss. A kiss. ¿Se escucha? A kiss. Yes. A kiss. A kiss. Y plural sería kisses. Kisses. Ajá. Pero una llave singular sería a key. A kiss. No. A key. Plural. Plural sería keys. Kiss. All right. Any other question today? ¿Cómo estamos ahí con las prepositions? Comentar nada más que en la primera, al leerla así nomás, en la primera, in, uh-huh, pareciera como si estamos diciendo, están en la caja. Si la, uh-huh, estuviéramos leyendo como en español, ¿va? Pero aquí sí. ya se le da otra forma de entenderlo. Bueno, siempre hay que buscar la forma de interpretarlo. Podemos decir están dentro o están adentro, están en, ajá, puede ser en o puede ser adentro, uh-huh, so, puede variar un poquito, uh-huh, pero qué bueno que ya lo vayamos analizando de esa forma. So, nice job. ¿Alguien tiene consultas? Voy a hacer preguntas de las prepositions in English. Students, tell me, how do you say in English a la par? Next to. Ah, lo pensaron mucho. ¿Y cómo se dice a la par de la? A la par de la. Next to. Ah, next to es a la par, pero a la par de la. O a la par del. O a la par de los. O a la par de las. No vamos y no me dicen, guys. No vamos. No, hoy sí. Yo no sé si solo soy yo, pero se me escucha entrecortado. Ah, ok. Y yo dije, lo están pensando mucho. Ok, vaya. No, y... escuchó. Tiene problema Tinter, el profe, ahorita. Tal vez se le regula. Hola, ¿me escuchan? Hello. Yes, teacher. Alguien está de host. ¿Quién está de host? Oh, ya estoy yo. Okay. Escucha cortado, teacher. Está raro. Okay. Anyways, how do you say in English en frente de los. In front of. Ese es enfrente de, y enfrente de los, enfrente de las. In front of the. Correcto. In front of the. A ver. Enfrente de la tele. How do you say enfrente de la tele? In front of the TV. Excellent. How do you say in English atrás? How do you say in English atrás? Ajá, no escucho. Come on. Can you hear me? Yes, teacher. Yes. Bueno, disculpas ahí, chicos. Sí, el internet está bien. Yeah. Okay.
anyways, let's continue. Hopefully it doesn't get disconnected. Nos aprendimos todas las prepositions entonces. ¿Ok? Hagamos la última práctica antes de seguir más. ¿Ok? A ver, acá. Where are the keys? Where are the keys? ¿Huh? Where are the keys? Where are the keys? Respuesta, respuesta. Las llaves están todos. The keys are in front of the box. Aquí estoy, a la par de. No se observa. Yo no la veo. Give me one second. Oh my God. Por eso nos tardamos en responder porque no aparece. Y yo decía, lo están pensando. All right, let me check. Creo que ahora sí. Ok. Mm-hmm. Can you see it? Ahora sí. Excelente. Thank you, guys. Vaya acá. Yes. Where are the keys? The keys are next to the box. Okay, very good. A ver, solo los chicos. Ayúdenme acá. ¿Cuál es la pregunta acá? Where are the keys? A ver, chicas, la respuesta. Where are the keys? The keys are in the box. Repeat. The keys are in the box. A ver, repeticiones. Listos a repetir. Listos. Aquí vamos. The keys are in the box. The keys are in front of the box. In front of the box. Eso, que se oiga como mercadito aquí, ¿verdad? Vamos. The keys are behind the box. The keys are behind the box. ¿Cómo imitan en la entonación? Me encanta. A ver. The keys are on the box. Next to the box. The keys are next to the box. In front of the box, behind the box, under the box. Aplausos para ustedes ahí. Ay, disculpen que los presione tanto. Esas repeticiones es saludable hacerlas, guys. Cuando ustedes pues tengan su tiempito, repítanlo mucho, mucho para lograr la retención, lograr fluidez, lograr pronunciación. Vamos a avanzar entonces. Now the next objective is share information about location of other people's objects. Let's move on. Y ahí tienen ustedes un task que van a hacer en casita o fuera del después de la clase. And let's wait for this thing to load a little bit. Give me one second. Está tomando un tiempo. There you go. Bueno, me aparece ya en la lección 3. Déjenme verificar algo rapidito acá. ¿Cómo van con su plataforma, chicos? Finalista. Oh, yeah. ¿Les ha dado problemas? En lección 3 voy ahorita, profe. Por el momento no me ha dado problemas.
Okay, okay. A veces uno solicita ayuda, por ejemplo, se le escribe a Andy y Andy nunca contesta. Mire, y a la otra chica le intentó escribir. A los tres que me marcan, pero que mandan mensajes y cosas así, nada, no responden. ¿Solo a la compañera le pasa eso o a alguno más de ustedes le pasa eso, chicos? A mí también, teacher, yo tuve problemas que no me cargaba lo que es la primera, las primeras preguntas y las primeras tareas, y lo único que me respondieron es que le di en el icono English Corporación y nada, le doy ahí y me dice que no funciona la página. Vaya, yo quiero que seamos, yo voy a reportar eso, obviamente, guys, nuevamente, quiero que seamos también bien comprensivos, les voy a pedir bastante, bastante paciencia y bastante comprensión. El equipo de trabajo, pues, tiene que lidiar con muchísimos participantes, ustedes no tendrán idea. Entonces, por ahí puede ser, ¿verdad? La demora. Entonces, lo que podemos hacer es que tratemos de apoyarnos en la medida de lo posible, para que, pues, yo he visto ahí como ustedes están apoyándose y eso me encanta. Así que los motivo a que sigan de esa manera. Ahorita vamos a hacer un juego. ¿Quieren jugar? You want to play? Yes. 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 ¿Les gustan las competitions? ¿Qué tan competitivos son ustedes? Mm-hmm. Vamos a ver. ¿Quién ya ha jugado Kahoot? A ver qué. No sé qué es eso. Vaya, van a su teléfono, se van a meter aquí a www.kahoot.it y meten este PIN number, ¿ok? Aquí los espero. De premio al ganador va a haber un pedazo de semita mieluda. Con cabecito. Así que listos ahí. Estamos a dieta. Pues no participo. No, pero puede donar, Miss, puede donar. Repítame la dirección, profe. Aquí está, mira, aquí está, www.kahoot.it. Te metes ahí y luego te metes este PIN number, 587-4659. Tamar is the first student logged in already, oh my gosh. ¿Quién más? Rapidito, rapidito. Ustedes para Facebook y los demás cosas son rápidos, ¿eh? TikTok, Instagram. Ahí está, ¿eh? Nibardo, Aurelio, Heiser, Wilfredo. Me faltan como 21 participantes que se conecten. Oh, my goodness. No espero. Tengo lento, lento, por favor. Sí, vea. Ahorita voy ya. Mi nombre, ¿no? Sí, por favor, ahí sí pueden poner un nombre así, el único nombre o su nickname que les guste. Creo que ya. En el lapicito se puede cambiar la imagen. Correcto, ahí cambian su foto. Cabalita les ha quedado la foto, chicos. Excelente. Aquí estamos ya, ya está la mitad, ya faltan menos. Eso. Activo, fíjate, solamente me sale el mundito. ¿Cómo sigo? ¿Te has unido y se ves tu nombre en pantalla? Ah, chicos, ayúdenme al ahí compañero. Deja. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le está pidiendo ahorita? Sí, ya lo vemos ahí, ya está. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre, caballero? Ricardo. Ricardo, así le puso. Ah, pues ya está ahí. Ya ¿sí? está ahí. Yo ahí te veo, tenés una carita de un mundo ahí, pirata. Universo. Sí. Ahí estamos, Jarry. ¿Qué más quieres ahí? ¿Ya estás listo? Solo me falta. Bueno, entonces.
8, creo, como 7 participantes. Yo no puedo entrar. Pase adelante, mis, con confianza, sin pena. Please. Juguemos. Vaya, entonces voy a esperar solo un minutito más, porque si no, creo que no vamos a alcanzar a terminar. Sorry about that, guys. Bueno, entonces ya no estamos con 19. Let's go. Es que no puedo entrar. Vaya, Miss, no se preocupe. Entonces no nos vaya a dar copia ahí. Listos, guys. Les van a dar opciones. Revisen el ejemplo. Es el verbo to be, am, is, are. Suerte ahí. All right. Vean qué división tenemos ahí. Oh, my goodness. Fíjense que era plural. Sara and Paul. A mí me salió correcto. Te salió correcto. Lo que pasa es que era negativa. Porque al final dice, they are enemies. Son enemigos. Entonces, tenía que decir, aren't. No son mejores amigos, ¿verdad? Sara and Paul aren't best friends. Palabras, son los colores. Igual a mí me... No, es que sí, tienen que ver la respuesta que yo estoy presentando y ustedes me cogen el color. Oh. Ajá, ahí estamos. Ahora es pregunta. El verbo to be al inicio. Analicemos. Hey. Excellent. Ahí vamos. ¿Quién se lleva la semita? Vamos a ver. Tamar, va con todo, Tamar. Good job. Vamos a la 3. Let's go. Sí, honey, solo el color te va a salir porque las respuestas las puedes ver acá en mi presentation. Oh. What happened? All right, bueno, Yellow, vamos a ver. Sigue Tamar, está con todo. Let's go. Quiero mi semita. No me aparece, no se puede ver la pantalla por una pantalla gris que está arriba. Es cierto. No se ve la pregunta. Quiero ver. Sí. Desde ahí. Sí, no salió, qué raro. Es que tapó esta pantallita. Permíteme, vamos a ver si lo puedo cerrar. Oh, qué raro. Bye. One more time. Excelente aplicación. Sí, una gran cosa. Ahí está. Tamar, oh my goodness. Pero esa no se vale porque no se vio. No cuenta esa. Nice. Ahí vamos. Era singular. Luna is a very good student. Ahí viene Nibardo. Escobar.
dividido. Es que quiet es alguien que es callado y talks a lot es alguien que habla mucho. Entonces era isn't. Leticia isn't quiet. She talks a lot. Ella habla mucho. Patricia, Tamar, wow, Sabrina, Neri. Ahí viene Neri. Hey, los chicos. Chicos, vamos, chicos. Estamos fracasando. Come on, guys. Old es viejo, digamos. Young es joven. Esa se vio mejor. Ok. Isn't old, she's young. Ella no es mayor, ella es joven. All right. Excellent. Excellent. Let's move on. Bueno, guys, estamos mejorando ahí. Ya casi terminamos. Dos más. Igor and I. Es plural. Igor and I. Pusieron am, algunos, era plural. Sabri, oh my goodness. Somebody wants some semita, huh? Es así, easy pie, easy pie, está facilita. Deslizó el teléfono y marcó otra que no era. Vaya, perdió la semita por eso, Miss. Vamos. Singular, singular. Melida, third place. Tamar, second place. And the semita goes for... Sabrina Huesco. Vaya, Miss, pasa a nuestra oficina el día de mañana. Horas hábiles. Felicidades, chicos. Ahí paso por mi semita. Vale, entonces solo termino con la asistencia, chicos. Gracias. Sí. Tenemos dos minutos, qué cabal salimos. Let me check. Okay. Thursday, Thursday, Thursday. Aquí está. Okay. Entonces tengo acá a Amalia Gabriela Pérez Argueta, Daniel Enrique Martínez Velázquez, Elena Marisol Peralta Amador. I'm here. Thanks. Enrique Aurelio Solís Martínez. Present, teacher. Hazel Rocío Pastrana Enríquez. Present. Ileana Elizabeth Hernández Juárez. I'm here.
Jacqueline Elizabeth Calles Rivas. Jonathan Levy Gámez Abarca. José Augusto Hernández Fernández. Present. I'm here. Jonathan Levy. Jonathan Levy, thank you. Karen Jamileth Pérez Martínez. Sí, te tengo acá, Augusto, gracias. Lilian Elizabeth Aguilar Homburger. María Elizabeth de Lao Maldonado. I'm here, teacher. Marlon David Peraza Chiquillo. Present, teacher. Marvin Nibardo Escobar. I'm here, teacher. Mauricio Enrique Crespin López. Melida Guadalupe Canales Cruz. Present, teacher. Natalia Beatriz Flores Mejía. Neri Gabriel Villagrán Sandoval. I'm here, teacher. Patricia Yamilet Martínez Landaverde. Present. Ricardo Belloso Ruiz. Present, teacher. Sabrina Itzel Hueso Peralta. Present, teacher. Stephanie Daniela Maltés Vázquez. Present. Tamara Alexandra Portillo Melara. Present, teacher. Tatiana Lizeth Ramos Gómez. Present, teacher. Tiffany Guadalupe Martínez Méndez. Present. Verónica Abigail Martínez de Reyes. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Wilfredo Bonilla Álvarez. Present, teacher. Y William Benjamín Clara Galdames. Present, teacher. Thank you for your attention, guys. Nos vemos el lunes. Me voy, que me esperan. Bye bye. See you. Happy weekend.